Hola, Bella. Hay un dato curioso que no sabes. Sentí tu mano en mi bolsillo cuando sacaste el recibo del hotel. Tú no entiendes. Ah, pienso que entiendo perfectamente. Noté algo interesante en tu cuarto de hotel. Algo arriba de tu puerta. Una hierba. Cordones del diablo. Solo hay un uso para eso. Contener perros del diablo. ¿Y sabes qué hice al volver? Vi el obituario de tus padres y resulta que ellos murieron hace 10 años hoy. Tú no los mataste. Un demonio hizo tu trabajo. Tú hiciste un trato, ¿verdad, Bella? Y hoy se vence. Yo me encargaré de ellos. Y no te costará nada. Durante 10 largos años. ¿Por eso nos robaste la Colt, eh? ¿Para tratar de anular el trato? ¿Nuestra arma por tu alma? Sí. Pero el robarla no fue suficiente, ¿verdad? Cambiaron el trato. Querían que matara a Sam. ¿En serio? ¡Wow! Esos demonios traidores. ¡Qué raro! Y ya te queda muy poco tiempo. ¿Qué hora es? ¡Oh, miren eso! Casi medianoche. Dean, tienes que ayudarme. Querida, me importa un demonio. Sé que no lo merezco. ¿Sabes qué? Tienes razón, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Si hubieras acudido a nosotros antes y pedido ayuda, tal vez habríamos usado la Colt para salvarte. Lo sé, y a ti también. Sé lo de tu trato, Dean. ¿Quién te dijo eso? El demonio que lo tiene. Ella tiene lo mío también. Dice que tiene todos los tratos. ¿Ella? Su nombre es Lilith. ¿Lilith? ¿Por qué debo creerte? No hay razón, pero es la verdad. Eso no puede ayudarte, Bella. Ya no, ¿por qué me dices esto? Porque tal vez tú puedas matarla. Te veo en el infierno.